Ich bin 2019 angetreten, weil ich fest an Europa glaube. Europa ist für mich Heimat, so wie das auch Niedersachsen ist. Und als damals die Frage aufkam, ob ich mir vorstellen könnte, Präsidentin der Europäischen Kommission zu werden, da habe ich sofort intuitiv Ja gesagt. Heute, fünf Jahre später, treffe ich eine ganz bewusste und wohlüberlegte Entscheidung. Ich möchte mich für eine zweite Amtszeit bewerben. ¿Qué le hemos hecho, por Dios? Cinco años más de von der Leyen. Vamos a ver toda la fotografía ahora, porque, claro, ahora viene el proceso rápido, ¿no? democrático en Europa, en el que el Parlamento Europeo, a petición del Consejo Europeo, decide votar por mayoría absoluta, pero claro, si le dicen... Eh, von der Leyen, voten ustedes, pues vamos a ver qué es lo que se vota, porque no hay mucha alternativa. Pero von der Leyen, cuando todo parecía indicar hace apenas unos meses que caminaría, volaría hacia la OTAN, no lo va a hacer. Eh, todo parece indicar que von der Leyen, de esta manera, con el paso dado ayer, eh, tiene prácticamente garantizados cinco años más de mandato, porque no es, parece, lo que vamos a votar los europeos en las elecciones europeas. Lo que vamos a votar es una composición del Parlamento que luego tenga que decidir lo que digan los líderes europeos, de tal manera que podemos tener, por ejemplo, aquí en España, una votación en la que una parte de los ciudadanos decidan una cosa, pero sea Sánchez el que diga este es el voto de todos los españoles, con lo que la fotografía europea eh, gana cuerpo hacia que se va a eh, profundizar el camino hacia ese elemento, en cinco hacia el elemento de eh, élites, élites y más élites en un entorno en el que vamos a vivir la entrada del euro digital, la entrada del wallet digital y más para allá. Por lo que eh, la noticia de ayer, ese movimiento de von der Leyen viene a sentar que con 65 años quiere mantenerse 5 años más, hasta los 70, al frente de Europa y ahora hay que ver si hay algún resquicio para que alguien proponga un eh, candidato alternativo que pueda ser votado por todos los partidos de una manera democrática y se diga cuál es la mejor alternativa. No parece que la vaya a haber. 8 y 2 de la mañana partimos con la fotografía que ya le contábamos ayer, que iba a decirle a sus... Compañeros de la CDU, quiero seguir siendo presidenta europea. Es una cosa un poco rara, porque lo normal es que eh, se votara, ¿no? Por parte de todos los ciudadanos europeos también, quién es el presidente europeo. No, eso, no estamos a este nivel todavía eh, en Europa, sino que, como les digo, lo votará por mayoría absoluta el Parlamento Europeo una vez que la Comisión Europea le diga candidato o candidatos o candidata o candidatas a la eh, presidencia europea. Y en ese entorno es cuando veremos si hay alguna alternativa a que von der Leyen y, y fíjense, eh, todos los que dirigen ahora mismo Europa sigan o pueda haber un cambio. El elemento fundamental que propone von der Leyen viene de la mano de un ministro, superministro de defensa. Ese sería su planteamiento inicial, que viene a quitarle una parte de poder a Borrell, veremos si sigue Borrell, eh, en el entorno en el que se busca sobre todo una profundización. Eh, un aumento de las capacidades de defensa en Europa. Y ese ha sido una parte del primer discurso de von der Leyen sobre cómo ve, cómo quiere los próximos cinco años en el conjunto europeo. Más defensa, más defensa, más defensa. Eh, ayer festivo Wall Street, Día de los Presidentes, hoy viene con un movimiento de caída del entorno del 0,4%. Wall Street. SP500, en una jornada en la que vemos de qué manera después del festivo tampoco Asia ha conseguido remontar demasiado. 0,3 ahora mismo, los futuros 4,995. Y Asia en un entorno, un entorno mixto, sobre todo porque han visto, lo estaba contando Eva, eh, China ha dado un paso importante, mejorando las condiciones de financiación cinco años, que sobre todo libera un poco para el sector inmobiliario pero no toca el un año con lo que el, el, el tipo a un año se queda prácticamente igual con lo que China en cuanto a demanda interna va a dar o va a mostrar un camino muy parecido eh, avanzando en el día eh, hay que mirar hacia Oriente Medio hay algo eh, sustancial que ha cambiado en las últimas horas Reuters a última hora de noche aquí en horario europeo decía que Estados Unidos cambiaba el tono proponía que el Consejo de Seguridad, que ya había dicho Estados Unidos que iba a rechazar una propuesta que había de alto el fuego, sin embargo, eh, eso se queda rechazado y Estados Unidos toma la delantera en proponer al Consejo de Seguridad de la ONU que se oponga al ataque de eh, Rafa, dice que el eh, miedo o la posibilidad de un aumento de las víctimas civiles sería exagerado y respalda el alto el fuego temporal de Gaza. Eh, ojo porque este sí es un cambio importante para que veamos. Si Estados Unidos lleva eso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y es Estados Unidos quien lidera la respuesta clara a Israel sobre que no puede entrar en Rafa, que es el lugar donde eh, se acuerdan, estaban en el norte, Gaza gastatínos y dijo, Vaya, si usted Rafa, pues ahora entro a Rafa. Ah, esto no parece ser muy serio. De tal manera que Estados Unidos ahora propone que el Consejo de Seguridad de la ONU se oponga a ese ataque que está anunciado para dentro de un par de semanas después de estar sobrevolando y atacando eh, sin entrar con tropas dentro de Rafa entrando en tropa, con tropas dentro de dos semanas y respaldando el alto fuego temporal en Gaza, que llevaría sobre todo a la liberación de cara al 10 de marzo, fecha límite que ha dicho Israel, de los eh, o de la mayoría de los rehenes que todavía están en manos de Hamas. Eh, el otro punto fundamental viene por esto, estos dos gráficos, que están marcando parte del inicio de la jornada. El primero, miren este gráfico que marca como el top 1 de mayores ricos en Estados Unidos tiene ahora mismo más eh, salud financiera, más patrimonio, que toda la, media, la clase media. Fíjense el movimiento en el que eh, viene la reflexión en Estados Unidos durante esta noche alrededor de si lo que se está viviendo es, o si esto está provocado por dos cuestiones. Uno, por un lado, bancos centrales, top uno más rico, impulsada sobre todo por política monetaria, esa nueva... Eh, economía, esa nueva política monetaria que estábamos viendo en las últimas décadas ha generado unos, unos claros ganadores desde la crisis financiera. Esto es 2008, esto es 2012-13, movimiento de salida de la crisis financiera que ha llevado a que el top uno de más ricos en Estados Unidos tenga más dinero, tenga más patrimonio que toda la clase media. Eh, clase media que decíamos, oiga, es que están destrozando a la clase media, lo decimos aquí en España sobre todo vía impositiva, sobre todo vía inflación, sobre todo vía fiscal, vía monetaria también, en Estados Unidos es salvaje cómo se ha destruido desde la crisis financiera la clase media, que estaba en un entorno en el que podía mantener sobre todo un poder patrimonial importante para generar riqueza, hasta dar paso, pasado el coronavirus, al top uno de más ricos en Estados Unidos, que ha conseguido tener más patrimonio concentrado en sus propias manos que para la creación de riqueza y la distribución. Es decir, esa destrucción creativa del capitalismo, cuidado, porque en Estados Unidos empieza a perderse en la cuna supuestamente que debería ser ese capitalismo de oportunidades. En un entorno, además, donde durante toda la noche el mensaje ha sido claro, viendo este gráfico, alrededor de hasta qué punto hay un socialismo financiero capitalista que estaría desde la base del sistema Cambiando el mecanismo fundamental de generación de riqueza, que es la distribución de la riqueza. Como nos dicen por un lado que hay una distribución de la riqueza, pero por otro lado podemos ver que nos están tomando el pelo, pero a manos llenas. ¿Cómo? Destruyendo la clase media para convertir a esa clase oligarca, tecnocrática, millonaria, en multimultimultiarchimillonaria y ya ellos distribuyen para convertirse precisamente este top 1 en los reyes del mundo. Tome usted una decisión contra estos. Y ya verán cómo caen los gobiernos uno detrás de otro. Uno detrás de otro. ¿Por qué? Porque al final lo que está haciendo este top 1 es marcar una élite que está consiguiendo y que puede conseguir en la redistribución como ellos quieran del sistema. De tal manera que aquí había una descentralización, lo mejor que se podía, de la riqueza para poder redistribuirla, ahora empieza a haber una concentración brutal, porque todas las políticas han venido aquí a destruir esto. No decimos intencionadamente, tampoco que no, pero la realidad es que desde la crisis financiera, toda la política monetaria, política fiscal y el movimiento de generación de una nueva clase multimillonaria, que viene en esta época de la mano de las siete magníficas, no se olviden, eh, viene sobre todo a generar la sensación de que nos han tomado el pelo por el camino. Pero que nos han tomado el pelo a manos abiertas, diciendo, no, 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 vamos a generar suficiente inyección monetaria para, vamos a quitar la inflación ahora, pero la inflación la tienes de arriba por la eh, política monetaria, y sobre todo vamos a generar una nueva política monetaria que lo que ha hecho ha sido destruir... Todo esto de la clase media en un entorno en el que podía mantener un patrimonio importante. Tenemos un mundo, sobre todo mirando a Estados Unidos, pero también a Europa, donde la riqueza barra el poder está cada vez en menos manos. Ojo a la fotografía porque está siendo clave durante toda la noche intentar descifrar cómo es el movimiento de eliminación de la clase media para la generación de una clase todopoderosa, de los reyes del mundo de los amos del mundo, de la nueva monarquía absoluta de nuevo cuño en el siglo XXI. Estábamos hablando antes de von der Leyen, en una generación clara de que hay un movimiento para que la clase que más poder tiene tenga todavía más poder, en lugar de hacer una redistribución. Oiga, es que vamos a subirle los impuestos para hacer una redistribución. Pues pónganlo en barrecho cuando se lo digan porque nos están tomando el pelo. Miren este otro gráfico. Eh, han visto el movimiento durante toda la noche que les comentaba. China ha reducido los tipos a cinco años, en un movimiento importante, pero no ha tocado el año, en los tipos a un año. Este gráfico de Bloomberg nos enseña cómo hay un movimiento de colapso en la inversión eh, que viene desde fuera de China para invertir. Eso último es lo que estamos viviendo ahora. Es el mayor movimiento de descenso de inversión extranjera en China. Desde 1993, que no se veía un movimiento así. En otra época. Fíjense la caída de la inversión extranjera hasta comprobar el inversor que de verdad en China no hay un problema de burbuja financiera y que de verdad no hay un proceso de deceleración y de decoupling con la economía mundial. Ayer Estados Unidos le dijo a China que deje de inundar el mercado porque ellos estén haciendo una producción mal planificada, no al sentido chino, sino al sentido estadounidense, de intentar inundar el mercado de producto para hundir a empresas estadounidenses, barra, en menor proporción, europeas, para quedarse con todo el mercado, mirando sobre todo al sector automoción. Lo que está diciendo Estados Unidos es, cuidado que no nos esté haciendo otra vez dumping. Lo que está viendo el inversor es un choque. Es un choque entre Estados Unidos y China que va a llegar antes o después y que el mercado ya lo estima y dice, déjame fuera, chocad vosotros, pero no con mi dinero. El otro punto fundamental, miren este gráfico, en esta noticia de CNBC, en el que Citi apunta en un informe que podría llegarse a una situación, sobre todo de cara a 2025, donde veamos un oro a 3.000 dólares y un petróleo a 100. De tal manera que acaben elecciones en Estados Unidos y venga un empuje importante geopolítico. Esto solo lo entiende, solo lo explica un movimiento geopolítico importante, un evento geopolítico importante en el mundo y una sensación de que no es exactamente eh, un shock. No vendría exactamente por Rusia o no vendría a ser solo Rusia el movimiento que podría afectar. City... City eh, no es descartable que en el entorno de dudas en el que estamos ahora mismo, veamos este hora 3.000, veamos los 100 dólares para el petróleo, hoy 83, el Brent, en un entorno en el que sigue a escondidas, ahí calladito, moviéndose hacia arriba. Claves del día para resumir una fotografía clave de por dónde se mueven los mercados, de por dónde se mueven los negocios. Wonderleyen ahora quiere repetir, no marchar a la OTAN, un superministro de defensa europeo será una de sus principales propuestas. Bundesbank, Banco Central de Alemania, dice que la economía del país probablemente entrará en una recesión técnica, dos trimestres consecutivos en negativo. Es decir, que este trimestre y la revisión del anterior nos darían una fotografía de recesión técnica. ¿Por qué? Por una demanda industrial débil, lo estamos viendo en los PMIs, y por un gasto de los consumidores que estaría ahora mismo en caída. No le añadimos aquí libre de milagro, pero en caída. De tal manera que tenemos una fotografía otra vez en el que luego ahondaremos en un capítulo en el que el Banco Central Europeo mandaba un mensaje claro de, lo veremos luego en gráficos, si tú no eres verde no te queremos aquí. ¿Dónde está eso en el mandato del Banco Central Europeo? No en los papers de dónde está eso en el mandato del Banco Central Europeo. Y sobre todo, dónde está dentro de la, de lo, de la prelación de decisiones sobre la política monetaria, la estabilidad. En Europa, la estabilidad económica, en una economía que ya el Banco Central de Alemania te está diciendo, oiga, <coughs> tenemos una débil demanda industrial provocada por una política energética que puede estar alineada con el tema de Rusia, pero eliminemos los factores externos, veamos la política energética y la situación ahora mismo es muy preocupante para la principal economía alemana, que quiere imponer quién es el presidente barra presidenta europea. De tal manera que, oiga, ¿por qué no levanta usted ya toda la fotografía de tipos de interés para poder ver si Alemania puede recuperarse? O igual la fotografía dentro de seis meses va a ser muy diferente. Y no va a ser solo dos trimestres en negativo. Se puede ver una fotografía todavía peor. Pero el Bundesbank ya anuncia que va a haber una recesión. Es decir, dos trimestres en negativo, probablemente, pues lo está diciendo, no te va a decir seguro, ya te adelanto los datos, probablemente entrará en una recesión técnica, dos trimestres en negativo, débil de la demanda industrial y gasto de los consumidores en caída. Oiga, si el problema de Europa no es dos trimestres. El problema de Alemania es que lleva un año. No, pero no en recesión. No en recesión, pero hecha un desastre. Y sobre todo con la sensación de que Europa Está perdiendo el motor por el camino. Estados Unidos mirando a China contra el dumping de mercancías en los mercados globales. Le ha dicho a China, a Estados Unidos, oiga, deje de inundarnos el mercado con producto que usted está haciendo aposta, sabiendo que va a suceder extra para hundir precios y poder atacar a determinados eh, actores del mercado, sobre todo sector automoción. Importante, eh, la denuncia de la OIEA esta mañana de que Irán sigue enriqueciendo uranio más allá de las necesidades para uso comercial, sino que lo está haciendo ya para un uso nuclear, aunque lo hace, dice, más lento de lo que estaba haciendo en los últimos años. Y el Banco Popular de China, como les decía, ha anunciado una rebaja de 25 puntos básicos en la tasa referencial, en la tasa de referencia para créditos, a cinco años o más. Desde el 4,2 al 3,95, los tipos a un año se quedan sin modificarse. De tal manera que tenemos SP500-03 en negativo, marcando una fotografía de dudas, pero no para el mercado. Donde si ven el gráfico de antes, están jugando a eso. Siete magníficas, top uno que quiere ser cada vez más rico, cojámonos al hilo bien y subamos con ellos. Subamos con ellos para arriba, que la clase media están destrozándonos. Miren eh, las claves del mundo en guerra importantes también en la jornada, en un momento donde se ven dos fotografías claras. Por un lado, la que está sucediendo en eh, la guerra de Ucrania, por otro lado, la que vamos viendo alrededor de Israel. Miren, alrededor de lo que está sucediendo en Ucrania, lo más importante es intentar analizar y sobre todo entender si hay un cambio que si no llega el dinero suficientemente rápido, es definitivo en el entorno de la guerra de Ucrania. Vamos a ver con Juan Antonio Aguilar en 15-20 minutos, en el que las tropas ucranianas están diciendo que se reagrupan para impedir el desarrollo de la ofensiva rusa, ya tienen Advinka, ya están intentando avanzar de Advinka, no quedándose en Advinka, y ya está controlando Rusia la planta de química y la planta de coque, de tal manera que ya tienen una fotografía clara de control también energético en la zona. Zelensky reconoce una situación extremadamente difícil en algunas partes del frente de Ucrania, lo viene diciendo desde hace un mes, pero eh, ahora sí se ve una fotografía complicada para Estados Unidos y de lentitud extrema en Europa. Oiga, mande el dinero, mande la artillería. ¿Por qué? Porque el otro punto fundamental de artillería es importante analizarlo desde el punto de vista europeo. ¿Por qué Europa.? no está ante esta situación extremadamente difícil en Ucrania enviando armamento, porque tiene los arsenales prácticamente vacíos. Y eso sí es un problema, y además lo está diciendo Europa, a la hora de ver quien tú consideras ya que es tu rival o quien incluso te pueda atacar en el entorno OTAN, que tú le estés diciendo que estás vaciando arsenales, porque entonces digo, oiga, como le ataque a usted, usted con qué se defiende, con palos. De tal manera que cuidado con la fotografía, porque el doble mensaje está en que somos lentos, pero hay un mensaje secundario que está viendo Putin de reojo. Y es, ¿por qué no le mandas artillería? Si te has pasado dos años mandándole toda la artillería que podías. Porque empiezas a estar en los límites en los que ya no puedes enviar mucho más y tu capacidad de producción va más, lento de lo que se, va más lenta de lo que se esperaba. De tal manera que tenemos una fotografía clara en la que o hay una reacción rápida o lo está diciendo Zelensky, ¿eh? la situación es extremadamente difícil ahora mismo en algunas partes, en el frente, en la guerra de Ucrania. El otro punto fundado viene eh, todavía por los ecos de la muerte de Navalny, dice eh, Borrell que tendrá que rendir cuentas por la muerte. Eh, de Navalny, y este tuit de Donald Trump ha llamado mucha atención, no es un tuit, es un ...trat social, no sé cómo dicen en la red esta... pero bueno, un tuit de toda la vida, en el que dice que la repentina muerte de Alexei Navalny eh, ha hecho más y más eh, darse cuenta de lo que está sucediendo en Estados Unidos, dice Trump. Así que la muerte de Navalny le hace darse cuenta de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Dice, este es un camino lento pero eh, con una progresión constante eh, donde las eh, políticas y políticos de izquierda radical, eh, jueces, persecutors, eh, estarían eh, liderando una caída de destrucción, un movimiento de destrucción de América. Eh, llegan las elecciones ahora, eh, fíjense, dice, est eh, están destruyendo América y somos una nación en declive. Somos una nación fallida, y, por, y pone el maga este 2024. De tal manera que Trump, entiéndame, ¿eh? no condena, no dice, oiga, que, que le han asesinado, que le ha", no, dice, no, se, no entra en ese, en ese discurso. Se queda fuera, da un paso atrás, se queda fuera y dice, oiga, es que ustedes están criticando esto. Y lo que ven en el tweet este, en el truth social este, es que está dando un mensaje claro de hasta qué punto Estados Unidos no camina hacia la destrucción como nación, al igual que lo están acusando a Rusia desde Estados Unidos. Y lo que está planteando es cuidado, porque están destruyendo América y somos ahora mismo una nación en declive, una nación fallida. El mensaje de Trump, ya le digo, tiene dos, dos orientaciones. Una, la de no condenar, como está haciendo Occidente, el asesinato de Navalny por otro lado, la de enfocar hacia eh, la destrucción de América o a continuar o a seguir un camino de destrucción democrática. ¿no? Eh, bueno, llamativo el mensaje en las últimas horas de Donald Trump. Volviendo al mundo en guerra, eh, hay otra parte fundamental que viene alrededor de lo que está sucediendo en Oriente Medio. Estados Unidos ha propuesto un borrador de texto alternativo al Consejo de Seguridad de la ONU, en el que pide alto el fuego temporal y se opone a la ofensiva israelí en Rafah. Y esto sale es un cambio importante, pero que tiene que ir alineado con lo más importante ahora mismo en el conflicto en Oriente Medio, después de la parte humanitaria, que es la creación del Estado palestino. Netanyahu, en referencia al establecimiento de un Estado palestino, ya sin matices, propuesta rechazada rotundamente. Estados Unidos está pidiendo la implantación de... Eh, los dos estados. Propuesta rechazada rotundamente. Con lo que el problema no es solo, por supuesto, y principal, la parte humanitaria, el problema no es solo la parte de este texto alternativo del Consejo de Seguridad de la ONU, en el que pide un alto al fuego, sino, y tampoco la ofensiva israelí, que sí, con toda la parte humanitaria, el problema de fondo, que no nos permite ver aquí los árboles, todo el bosque, es hasta qué punto... Ahora ya Israel, de una manera muy clara, dice que no a 1967. Porque si eso es apoyado por Naciones, Unidas, por Naciones Unidas, por Estados Unidos en Naciones Unidas, nos encontraríamos ante la defunción de Naciones Unidas. Se acabó. ¿Por qué? Porque una parte del mundo tendría ahora una razón mucho más clara de decirle al resto del mundo, oiga, las normas son las que usted quiere, cuando quiere como quiere y donde quiere. Pero si hay una resolución de 1967, ¿cómo es que estamos en 2023 sin aplicar una resolución de Naciones Unidas? ¿Y cómo puede ser que desde 1967 a 2024, que he dicho 23, a 2024, tengamos ahora a Netanyahu diciendo propuesta rechazada rotundamente? ¿Perdón? 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 1967. Que no hay un Estado, ¿cómo que no va a haber un Estado palestino? Ya sin matices. Aunque se ha negociado, se negoció en Camp David, se ha negociado en varias ocasiones, la implantación y sobre todo la ejecución de esa resolución de Naciones Unidas. Por lo que fíjense, todo es importante, pero estamos dando un salto cualitativo hacia que Israel se quita la careta que lo que no quiere es el Estado palestino. De tal manera que Estados Unidos da el paso para decir, entonces empecemos a construir Lego a Lego, pasito a pasito, movimiento a movimiento, alrededor de cómo se puede buscar una paz en la región. Clave para todo el mundo, clave en la economía, fíjense China con la ruta de la seda, pero fíjense la ruta de la seda, entiéndame ruta de la seda, israelí también en la región, y cómo toda la zona puede convertirse en un lugar complicado en este entorno, como este mensaje de Netanyahu haga caldo de cultivo en el conjunto de Oriente Medio en el que vean, nos han estado engañando. Pero, y sobre todo no por Netanyahu e Israel, sino por Naciones Unidas. Que si no es capaz de obligar en una resolución, no es nada. Es decir, si usted le quita a un Estado el poder de coerción, usted le quita las fuerzas de seguridad a un estado, el estado deja de existir. Puede ser otra cosa, pero el estado no será un estado como lo conocemos ahora mismo, porque no tiene el poder de coerción. No puede decir Oiga, que usted no me paga la multa, que usted no me hace, que usted está, que usted está delinquiendo, que usted no puede decirlo. Pues cómo te lo va a decir? En plan ONU. Lo que nos lleva al siguiente escenario, que es el más importante esta mañana, que es intentar entender cómo se puede reconducir para que mediante la coerción no hay otra alternativa. Israel, que no es tan Yahoo, Israel acepte lo que la comunidad internacional en un entorno de multilateralismo, ya en el extremo, porque si no es que no existe el multilateralismo, y entonces la ONU podemos cerrarla. Y ya está, ya, vamos a ver qué pasa en el mundo. Todo lo anterior a la ONU es un desastre. Guerras, guerras, guerras guerras. Posterior a la ONU también ha habido guerras y guerras y guerras, pero hemos hecho el intento de que haya una institución multilateral en el que se resuelvan los conflictos. Esto es reírse en la cara de la ONU. Y por supuesto es reírse en la cara del mundo. O Estados Unidos que ha dado un primer paso, ¿eh? Pero este primer paso viene sobre todo por esto, ¿eh? No es que ayer Estados Unidos dijera, ¡uh! No. Es que lo que dijo fue, Madre de Dios. Y ahora lo que dice es, vamos a empezar a poner las cosas en su sitio. ¿Por qué? Porque o hay coerción o no se aplican las cosas. Y eso deberían haberlo aprendido ya hace muchos años. Un Estado no existe sin coerción. Un Estado no existe sin fuerzas de seguridad. Un Estado no existe sin que haya unas fuerzas que mantengan la ley. La ONU no lo tiene. Por lo que, cuidado la fotografía que vamos a ver en la jornada de hoy y en los próximos días, porque la manera en la que se ilvane, no tanto esto, que sí, de manera secundaria, sino esto va a marcar los próximos 50 o 100 años. Si esto salta por los aires y una parte del mundo dice, ya no veo necesario estar allí porque no sirve para nada, el mundo dividido en bloques con un escenario en el que la ONU, el, el punto en común de todo el mundo, ya no se puede hacer, definitivamente el mundo va a ser muy diferente. Y prepárese, no solo en los negocios, sino en la situación geopolítica internacional. Yendo a gráficos, enseguida se vamos a preguntar todo a Juan Antonio Aguilar, eh, vemos varias cuestiones clave. Por un lado, que, que las empresas tienen dinero en el bolsillo, pero, pero a mansalva. Empresas estadounidenses tienen ahora mismo 4,4 billones de dólares en efectivo. Máximo histórico, máximo de todos los tiempos. Gráfico de Bloomberg, 1999, cash, 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 cash. Efectivo de la empresa, efectivo, 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 efectivo. Movimiento a volar. ¿Cuándo? ¿Qué es esto? COVID. Esta es la línea base que estaba marcada alrededor de cómo debería ir evolucionando el cash de las compañías. Esta es la realidad. Esto se llama inflación. Esto es inflación. Y esto es que tú quieres bajar la inflación y las empresas digan nanay. Que no, que no. Que no, que no. Es que quiero destruir la tasa de empleo. ¿Cómo? Si me sobra el dinero. Piensan las empresas estadounidenses. No, ¿para qué voy a despedir? Si me sobra el dinero. Si tengo caja hasta aburrir. Si tienes caja para hasta aburrir y hay un problema, sobre todo demográfico a medio plazo, no te deshagas de tus trabajadores. Mantén hasta la última ahí. ¿Por qué? Porque luego encontrar va a ser más difícil y tú no tienes un problema de tesorería. El más alto en todos los tiempos. ¿Cómo no iban a generar inflación? Y sobre todo, <coughs> ¿qué creen ustedes? ¿Que no sabían que iban a generar inflación? Pueden parecer tontos, pero lo que no son es tontos. Sabían perfectamente que un movimiento de inyección monetaria como el realizado en los tiempos del coronavirus generaría efectos a largo plazo en el conjunto de la economía, en el que una empresa con caja como esta, como estas en Estados Unidos, como el conjunto, no despide, sobre todo yendo de cabeza a un problema demográfico. De tal manera que en este entorno, ¿cómo vas a destruir la tasa de desempleo? Barra, ¿cómo vas a destruir la inflación? ¿Cómo permites que todo siga funcionando? <coughs> Metiendo más dinero en el sistema. Es decir, tú quieres crecer un 4%, uno de cada 3 dólares que se gasten, mételo en el, en el sistema, mételo, mételo, mételo. De tal manera que tenemos una fotografía en el que frente a una línea base más o menos centrada del cash de las compañías, está completamente disparada. 4,4 billones de dólares en efectivo. Es que quiero reducir... Reduces porque ya, ya que estás cansado, pero no porque lo necesites. Tienes cash hasta aburrir. Pero esto no era casual. Ellos sabían perfectamente que en este escenario no se iba a reducir la inflación y, por tanto, iba a destruir todavía más a la clase media. Gráfico que hemos visto al principio. Todo está amoldado a un plan que viene a que los ricos sean más ricos. No hay destrucción creativa del capitalismo, como decía Zemoglu ahora mismo. Lo que hay es una destrucción de la clase media salvaje para generar una clase tecnócrata en el que ellos dirijan el mundo. A Von der Leyen, y en lugar de poner carteles en las calles, va a ver a la CDU y le dice, quiero repetir. ¿Y qué? Ve a las elecciones, vamos a ver qué votan. Y además ven a las elecciones a decirnos el euro digital, la wallet digital, todos los mecanismos de control, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ver qué vota la gente. Y que haya una alternativa, de verdad, en la que se pueda ver en Europa que no hay una tecnocracia gobernando. Que no es el gobierno de los ricos. Que no es el gobierno de unos pocos. Que no es una monarquía absoluta de nuevo cuño llevada al siglo XXI que parece que estemos 400 años atrás, en el que va a ver al canciller de turno, ¿no? o al rey de turno, a decirle, ¿me dejas seguir gobernándoles? ¿Cómo que te dejo seguir gobernándoles? A las urnas. verdad que se va a votar en el Parlamento Europeo, pero ¿por qué no hay un procedimiento claro en el que podamos elegir si queremos a von Leyen? Y no si Sánchez quiere a von Leyen. Pues porque hay una destrucción creativa, no hay una destrucción creativa del capitalismo. No hay una distribución de la riqueza. Esto es Estados Unidos, ¿eh? pero la fotografía europea es peor todavía en este entorno. Miren este gráfico, este tuit de Vasagoiti, de José Basagoiti, que dice, a pesar de la fuerte caída del crédito y de la M2, de la masa monetaria, uno de los factores que está impidiendo al 2% de inflación es el repunte importante de la velocidad del dinero. Aproximadamente el impacto de la velocidad del dinero por sí solo equivale a un aumento del 16% de la M2 desde 2022. ¿Cómo vas a reducción la inflación? Con, con esa velocidad del dinero que está también jugando alrededor de cómo no hay manera de que ese 1% se da nada. No quiere un poquito de destrucción de bolsillo. Quiere velocidad del dinero. Precisamente para generar más dinero, más riqueza y mucho más concentración de la riqueza en pocas manos. Mire el siguiente gráfico: Estados Unidos. Y este es uno de los gráficos clave que se ha visto en las últimas horas está registrando el mayor aumento poblacional de la historia en un año. Y no nos estamos equivocando. ¿eh? Gráfico de John Barnes, en el que mirando el censo, ve un movimiento que a diferencia del resto del mundo, Estados Unidos, sí parece tener o empezar a tener controlado el problema demográfico. Esto da una ventaja competitiva brutal. ¿Qué habría sucedido sin inmigración en los datos de Estados Unidos? De crecimiento. De crecimiento de crecimiento a cambio 3,8 millones. Mientras el resto del mundo va a un declive poblacional, Estados Unidos con la atracción atracción de la inmigración 3,8 millones. Miren el repunte poblacional en Estados Unidos. Sin inmigración, les repito, habrían tenido decrecimiento. Está buscando una ventaja competitiva brutal. Lo que pasa es que por el camino está también haciendo un cambio demográfico del propio país, también brutal. Miren el siguiente gráfico que nos apunta a si estamos, dice Bank of America, Michael Harnett, gráfico de Bloomberg, con datos de Bank of America, en el que se apunta si estamos en una burbuja, si estuviéramos en una burbuja, ¿cuánto nos queda de burbuja? O aún queda, ¿eh? Miren, eh, mercado japonés 8689, la burbuja.com 2000 las FANG 2020-2021, estamos viendo el movimiento hacia el pico. 149, 192, 229, 139. Y sobre todo el pico de valoración, 45, frente a 60, 65, 70. Nos queda todavía un buen trecho. Iniciado ya, según dice Banco de América, en diciembre del 22, esta nueva burbuja. Si lo es, todavía tiene mucho camino por delante. 8.36 de la mañana, miren el siguiente gráfico o noticia alrededor, dice político de cómo eh, el, el top central banco oficial, es decir, este Frank Enderson, Elderson, eh, apunta a su staff, según todas esas filtraciones que ha habido dentro del Banco Central Europeo, dice político, que si no eres verde, no te queremos. Eh, no queremos a este tipo de gente más. Lagarde dice que está o que le respalda. Y luego dicen que hay mogollón de conspiranoicos. Y que si la religión climática, y que si Lorenzo Ramírez, y que si el otro, y dice, pero esto en qué estado o en qué entorno democrático se produce. En el que un miembro del Banco Central Europeo, de los top, Frank Elderson se coge el mandato del Banco Central Europeo y dice, me da lo mismo la inflación. Como no seas verde, no te queremos aquí. Como no estés alrededor de ese cambio climático, de hacer estudios sobre lo que contamina los billetes con los que pagas, etcétera, 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 out. Ojo a la fotografía en el entorno europeo, alrededor de todo este movimiento verde. Cuidado a la fotografía que vamos caminando a entornos que no son muy normales. El político es el que ha vuelto a, desentra, a sacar, a revelar toda esa fotografía. Pero... Eh, Cuidado con lo que está sucediendo, pero a nivel europeo, ¿eh? no Banco Central Europeo, a nivel europeo, con este tema alrededor de eh, la religión climática. ¿no? Bloomberg dice que Francia y Alemania, aleluya, eh, van a proponer reducir las normas, reglas, directivas y reglamentos de la Unión Europea que, según dicen, se acaban de dar un golpe en la cabeza, están frenando a las empresas y perjudicando el crecimiento. Pues les ha costado, ¿eh? Francia y Alemania van a proponer ahora reducir normas, reglas, directivas, reglamentos de la UE, de la Unión Europea, que según dicen frenan a las empresas y perjudican al crecimiento. Que se vengan a España y van a ver lo que es frenar el crecimiento de las empresas y poner ahí piedrecitas en el camino. Miren este tuit de Robin Brooks, en el que se apunta cómo después de 2008 el crecimiento de la zona euro se desplomó. Dice Robin Brooks ya que los niveles de deuda en Italia y España eran demasiado altos, el crecimiento de la eurozona vuelve a caer. La razón es la misma. Dicen, mientras los responsables de las políticas sigan con la ficción de que estos niveles de deuda están bien, esta será la realidad después de cada shock negativo. Miren el siguiente gráfico, que nos apunta a que qué habría sucedido en un entorno donde a Italia se lo hubiese dejado sin una especie de, in, de eh, intervención, de ayuda en la sombra, ¿no? Para eh, otorgarle un superbono, ¿qué habría sucedido y cuánto habría que tenido que pagar para que en este entorno el BCE no hubiera co intervenido constantemente en el mercado de bonos para mantener bajo los rendimientos. Dice, ¿Italia habría otorgado el costoso superbono? Por supuesto que no. En cambio, Italia habría reducido su deuda porque los altos tipos de interés no le habrían dejado otra opción. El BCE está, está permitiendo malos comportamientos, que siempre acaba con un, ay, 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 teníamos que haber, teníamos que haber, teníamos que haber. Luego que no se quejen. 8.40 de la mañana, titulares del día.